izquierda, va a llegar un momento. Es que la verdad, o sea, no podemos esconder el sol con un dedo, es la verdad, juega mejor que Costa Rica. Pero siento que Costa Rica, con este entrenador, va a llegar a jugar así. Me parece que Costa Rica va a llegar a jugar así. O sea, Panamá está arriba del sol. De momento, futbolísticamente, sí. Hola, mis amigos, sean bienvenidos a Gol México. El cuadro canalero sigue haciendo historia en la Copa América 2024 y ayer consumó su clasificación a la siguiente ronda del certamen. Ahora se prepara para enfrentar a un rival entre Colombia, Brasil o Costa Rica, dependiendo de lo que suceda en la última fecha de la ronda de grupos. Los comandados por Thomas Christiansen buscarán la hazaña y disputar las semifinales del certamen. Sin embargo, es preciso señalar que por haber llegado a instancias de los cuartos de final, ya lograron un hito que ningún otro centroamericano ha logrado en los últimos años. Este logro de la selección de Panamá no solo es significativo para el equipo y su afición, sino también para todo el fútbol centroamericano. Ni Costa Rica ni Honduras han conseguido llegar tan lejos en la Copa América en ediciones recientes. Lo que resalta aún más el avance y la evolución del fútbol panameño en la región. A continuación, veamos lo que dice la prensa de Costa Rica. De miedo, y la verdad es que solo yo dije que a mí me gustaba en la forma que juega Panamá. Sin miedo. O sea, que sin miedo, que propone, que independientemente que pierda, va a llegar un momento. Es que la verdad, o sea, no podemos esconder el sol con un dedo, es la verdad, juega mejor que Costa Rica. Pero siento que Costa Rica, con este entrenador, va a llegar a jugar así. Me parece que Costa Rica va a llegar a jugar así. O sea, Panamá está arriba del sol. De momento, futbolísticamente, sí. Futbolísticamente, Panamá, Canadá, Estados Unidos, hasta la misma México, que hoy no está pasando un buen momento, está mejor, que juega mejor que Costa Rica. En el sentido de cómo, que propone, que juega de tú a tú a los equipos, o sea... No malinterpreten las cosas, porque a veces... Yo las estoy malinterpretando. No, porque es válido defenderse. Y yo lo dije, el fútbol tiene dos facetas, defender y atacar. Nosotros ahorita tenemos solo una faceta, que es defender. Y defendemos muy bien. Y eso lo hemos traído desde hace mucho tiempo. Nosotros sí, defensivamente sí, somos muy buenos. Sí, pero no ofensivamente. Pero ofensivamente... No estamos produciendo. Nos hace falta. Señor Diego Luna, déjeme decirte, antes de saludarte, que su pronóstico, como todo lo que usted pronostica, se fue a la basura. Porque usted dijo que a la final iba a llegar Estados Unidos y México. Y déjeme decirle que los dos están en la cola de un venado y probablemente no va a clasificar. ¿Qué tal, Guerrero? Sí, evidentemente, pero también había dicho que Panamá ha crecido, que Panamá es el coco de Centroamérica, y dijiste que no, que los panameños no habían crecido, que eso era falso, y ahora te acomodas como una veleta grande. No, me acomodo. Aprendo de vos, porque sos el principal veleta. Pero me dijiste que Panamá no... Porque yo me dije que Panamá no tenía hijos. Y es lo que acaba de decir el sol. La historia... Últimamente... Futbolísticamente, Panamá y otras selecciones están encima de nosotros. La historia dice que los obviamente de Panamá somos nosotros. Sí, pero... O es que usted está como aquellos que la historia la parte en pedacitos. No, es que le voy... No, esos son los apecistas. Esos son la trilogía de los apecistas. Vos lo estás diciendo, los pedacitos. Vea, en los últimos 5 o 6 partidos, Panamá nos tiene a nosotros de hijos. Ah, bueno, nosotros ya, no ya, se la vemos. Ya fue específico. No se la vemos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Zorro y loco y don Julián, de amigos televidentes. Trabajo acumulado. Lo que son los panameños, los norteamericanos, los mexicanos. ¿Le tiene miedo a Panamá, entonces? No, no le tengo miedo. Pero porque nosotros vamos a jugar como ellos, pero nosotros estamos empezando, estamos construyendo una selección. Bien, zorro, arranquemos, deshojemos la margarita. ¿Jugar bonito y no ganar? ¿O jugar defensivo y no perder? Es que eso depende. Eso depende de lo... ¿Depende del rival o depende de...? Es preciso señalar que desde el 2004, una selección centroamericana no llegaba a los cuartos de final. La más reciente fue Costa Rica, que enfrentó a Colombia en aquella edición. El camino hacia los cuartos de final no ha sido fácil. La victoria crucial contra Estados Unidos y el sólido triunfo ante Bolivia demostraron la determinación y capacidad del equipo para enfrentar y superar desafíos significativos. Este desempeño ha elevado el perfil del fútbol panameño en el escenario internacional. Ahora, con la posibilidad de enfrentar a potencias como Brasil o Colombia, Panamá se prepara para uno de los mayores desafíos en su historia futbolística. Independientemente al rival al que se enfrenta en los cuartos de final, la selección de Panamá ha dejado una huella imborrable en la Copa América 2024. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.